¿Cuál es? ¿Cuál es mi casa de deseo? Ey, a ver, esto es un caos. Es que no podemos llegar a ningún sitio. Es que mis deseos no tienen nada que ver con los de Rafa. Bueno, pero los míos sí, alguna parte sí que tienen en común. ¿Y no, y pensáis que habría alguna manera de organizarlo? Pues no sé, yo qué sé. Hostia, mira lo que he encontrado en Google. La moral epicuriana es una moral que hace el placer del bien y del dolor el mal. Epicurio clasificó así los deseos, en deseos naturales y en deseos vanos. Los deseos vanos a su vez los clasificó en dos casillas, los artificiales, tales como la riqueza o la gloria, y los irrealizables, como la inmortalidad. Los deseos naturales los clasificó a su vez en dos partes, los necesarios y los simplemente naturales, que serían la variación de los placeres y la búsqueda de lo agradable. Los necesarios a su vez los dividiría en tres casillas, para el bienestar, para la tranquilidad del cuerpo como la protección, o para la vida fisiológica, como son los deseos de comer, de dormir, etcétera, etcétera. Oye, pues esa clasificación no está mal. No. Pero no sé, ¿esto se puede aplicar a nuestros deseos? Sí, mira, aspectos de mis deseos los podría meter en la categoría de vanos. ¿Pero cuáles? Pero sí, claro, mira, yo deseo que mi casa sea capaz de transformarse y si hoy es cúbica, ajá, y yo quiero que mañana sea circular o esférica. Sí. Yo creo que también podría clasificarme dentro de otro aspecto. Porque, a ver, por ejemplo, en mi casa tengo todas las necesidades básicas que yo necesito, pero yo lo que deseo es estar mejor, es tener más espacio para mí. Vamos, que yo me situaría en la categoría del bienestar. Solo pondrías en esa casilla, ¿no? Sí. Sería esa parte de mi deseo que quizá... Hombre, la clasificación, sí, ¿no? No parece que esté mal, ¿no? Está bien. Pero, bueno, hay si, que trabajarlo más. Si faltan algunas casillas, pues las añadimos, ¿no? O sea, ya tenemos algo con lo que, trabajar. Un punto de partida para luego seguir. ¿Y tú qué propones?